La búsqueda de la rareza Ghost ha comenzado. El día de hoy vamos a abrir dos display box para ver si es que nos sale alguna de estas cartas tan legendarias. Yuyi, un box. A ver, vamos a empezar con Ghost Trick, Socket Boss, Spectre, Vision Hero Increase, muy bien. Y Cipher Twin Raptor. Y terminamos con Hornet. Bueno, continuamos con Vampire Kingdom. Leraje. Fossil Warrior. Cold Exporter. Y Curse in the Sky. Tenji, esto es muy bien. Estos los venimos buscando. A ver si nos salen más. Ashuna, los nueve pilares del Yangtze, Mardel, Generaider, Primal Dragón, el Primordial y Cod Radiator. Empezamos con Sandwich, Rookie Warrior Lady. Borrelén Dragon, muy bien, esta creo que es de las mejores cartas que vienen en el set. Reptilian Lamia. Y Ghost Trick Tulahan. Vamos a empezar con The Sanctuary in the Sky. Los nueve pilares del Yangtze. Fossil Machine, Skull Convoy, Vishuda, muy bien, y el agente de Uranos. Aquí está el Barba Blanca de los Plunder Patrol, Puppet Queen, Master Flare Hyperion, otro de los Plunder Patrol. Este Mecha Phantom Beast que a veces se utiliza en el combo de Hulk Vibrax. El agente de Saturno. Aquí está Tenji Spirit Nahata. Chaos Gripper. Vampire Domination. Y la flauta que invoca los curibos. Y bueno, otro de los Plunder Patrol, Moerk. Reptiliane Spawn. Dragluvion, que bueno, este está muy bien. A veces lo usamos en la baraja de Ogdoadic. Pero bueno, en general va cualquier estrategia que utilice monstruos de nivel 8. Golden Hair de los Plunder Patrol. Y Doom King, que esta es una carta muy, muy buena para la baraja de zombies como tal. Vamos a seguir con Advanced Ritual Art. Ghost Trick Socket Ghost. Galaxy Soldier. Tenji Spirit Adara, muy bien. Y este Cacatorium de Heavy Metal Avian. Kinet Magician. Mad Mech Edition. Chronicle Magician. Zombie World, muy bien. Y Pendulum Aria. Ashuna, muy bien. Leraje, el agente de la luna, Despian Tragedy, muy bien, y Vision Hero Bion. Vision Hero Minimum Ray, Code Generator, Elemental Hero Neos,
Fossil Machine, Skull Wagon y Shadow Vampire. Aquí está el dramaturgo de Despia, muy bien. Salaman Great, Blaze Dragon, Sacred Waters in the Sky, Deathbot 001, muy bien. Sanctum Parsnat. Y vamos a ver Fossil Machine, Skull Boggy, el agente de Marte. Fossil Warrior, Skull Knight. Otro de los Plunder Patrol Ship, Bran. Y Chorus in the Sky. Vamos a ver, Despia, el teatro de los Branded. Muy bien. Plunder Patrol, Mark. Y nuestra primera Ghost. Muy bien. Red Dragon Archfiend, muy bien, muy bien. ¿Qué tal esta rareza, eh? A mí nunca me había salido una de estas, pero es muy, muy bonita. Ahora ya viéndola de cerca, es muy, muy peculiar, ¿eh? La verdad es que así, si incluso si las ven de ladito, pues se ve así todo gris, ¿no? Pero lo bueno es así, en la luz, como que girarlas y van resaltando los detalles de la carta. Muy bien, perfecto. Pues ya tenemos una Ghost Rare. Y pues la primera del canal. Otro Doom King. Vamos a seguir. Crimson Knight. Agente Venus. Ah, Luber, muy bien. Esta es una de las cartas que también venimos buscando. Y pues bueno, creo que es de las mejores que hay del set. Fuera de las, de las Ghost Rare. Es de las que más están buscando. Y pues perfecto, ya tenemos una. Y bueno, tenemos a Jugurmundur. No sé. Adara. Y aquí está Rookie Warrior Lady. Costrick Specter. Vision Hero Faris. Que es Insertor Sword. Y Rose Specter of Dune. Muy bien, estas también vienen algunas fusiones, pues ya que tienen mucho tiempo. Y pues sin efecto. Tatsunecro. Bluebeard. De los Plunder Patrol. Chaos Gripper. Vampire Soccer. Bishuda, muy bien. El Santuario en el Cielo, los Nueve Pilares del Yangtze, Fallen Sanctuary, el Agente de la Entropía, Uranos y Motor Shell, muy bien, Playbox, Doppel Warrior, Geomatmec, Final Sigma, muy bien, el Agente de la Vida, Neptuno, Barba Roja. Y ya, sí, muy bien, también lo he estado buscando. Vamos a empezar con el segundo, a ver si es que tenemos la suerte de que nos salga otra Ghost. Rampage Dragon. Retaliating Sea. Sky Calvary. Ok, Malefic Cyber End Dragon. Y Cold Exporter. Savant Copernicus de los DD. Otro Skull Boogie. The Dark Magician. Perdón, Dark Magician de Dragon Knight. Didin Necroslime. Plunder Patrol Ship. Es Agente de la Fuerza. Despia, otro teatro. Mardel. Cruz in the Sky nuevamente. Y el Agente de la Entropía, Urano. Viene Moerk. Crimson Knight Vampire. Vision Increase. Muy bien. Doom King nuevamente.
Y este de aquí. Fertilizing, sí, otra vez. Marte. Dermadition. Kali Yuga de los DD. Fossil Fusion. Y otro Copernicus. Skull Buggy también, nuevamente. Majesty Hyperion. Necroslime. Plunder. La gente de Marte. Otro Branded. Crossing the Sky. Entropy Urano. Chimera Tech Rampage. Dragon. Retaliating Sea. Chronicle Magician. Malefic. Cyberden Dragon. Code Exporter. Y con Swirl Slime, Wandering King, Wild Wing, Shell Knight y Chimera Tech, Fortress Dragon, Adara de los Tengi, Reptilian Spawn, Great Mammoth of Gold Fang, Raiza, perfecto. Este también es una muy buena carta, sobre todo para la estrategia de Floanderis. Muy bien. Doomking y Ghostrick Yanshi. Ok, Alien Ammonite. Gigamantis. Otro fósil de Skull Convoy. Mystical Shine Ball. Y Infernity Es ahora Infernity Pound. Samsara Dragón. La Bestia de Cristal, Rainbow Dragon. Y Red Eyes, Zombie Necro Dragon. Y vamos a ver, Plunder Patrol Ship, Shipyard, que es el campo de los Plunder Patrol. Baxia de los Yanxing, muy bien. Es Barba Blanca, de los Plunder Patrol. Reptia Egg. El contrato con el vacío. Y nuevamente Plunder Patrol Ship Bran. Otro Teatro de los Despia. El número 38. Muy bien. Este también lo usamos en la baraja Ogdoadic. Ghostrick Mari. El agente de la Tierra. Y Verónica, Angel of Bravery. Puppet Queen. El agente de Saturno. Mystical Sand. Mecha Phantom Beast Coldwing. Vampire Domination. Tenji Nahata. Moerk. Crystron, muy bien. Esta también es una carta muy utilizada y pues también muy poderosa. Y pues bueno, pues ya son los últimos. Vamos a ver Conan Red Archim, a ver si nos trae suerte. Alien Ammonita, Gigamantis, ¿qué es? Fallen Sanctuary. Golden Hair, Vale Droid y Infinity Pound, Samsara Dragon, el agente de la vida Neptuno, Ghostrick Yanshi y Mystical Shine Ball, Diddy Zuroile Slime. Wandering King DDD Vice King Requiem Infernity Sage y Red Eye Zombie Necro Dragon. Y pues bueno, vamos a el último.
Common Changsing Brutality, Dark Contract with the Gate, Dark Alligator y el Plunder Patrolship. Y por último, Quimera 3 por 3 Dragon. Muy bien. Y pues bueno, ya pasando al recuento, creo que la primera caja fue la que nos salió mucho mejor, ya que nos salieron varias cartas pues de gran valor. Por ejemplo, este Borreland Dragon, Elemental Hero, Neos Kluger. Obviamente nuestra Ghost Rare, que pues sí, la verdad se ve bastante bien. Muy buena carta. Y pues también nos salió este Albert Jester of Despia, que también es una carta muy buscada. Y pues la verdad también nosotros la andábamos buscando. Y también Faris, que es muy utilizado para esta estrategia de héroes. Y pues ya en la segunda caja nos salió, creo que de lo mejorcito, fue Crystron, Raiza el Mega Monarca y también la Bestia de Cristal Rainbow Dragon. Y pues bueno, ya vamos a pasar a lo que es el checklist, también cuánto fue de las dos cajitas que compramos y también de pues, el total de las metalizadas. También vamos a ver lo que es el top 5 de según el precio. Y pues vamos a pasar a la favorita, que pues en esta ocasión sin duda va a ser nuestra Ghost Rare, ¿no? Que nos salió. Según vimos en los ratios, pues no son tan sencillas de obtener. Aunque yo he escuchado que hay display box que traen varias de ellas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta un poco el mercado. Y pues después cómo van cambiando los precios. Y pues bueno, la verdad es que yo voy a tratar de completar a los Aluver para traerles en la siguiente ocasión o más adelante pues una baraja ya mucho más competitiva de lo que es Branded. Así es que hasta el próximo Yu-Gi-Oh! Box.